Mila Jiménez afirma que es va a sentir amenacada pel, Casmónica Gil. La colaboradora de Sálvame Arribata asegurar que la podrían, geiber matat. Mila jiménez apareix aquesta setmana a la portada de la revista Lecturas, parlant sobre la seva relación amb Mónica Gil, amb qui es trobarà e el Jutjats próximamente. La periodista explica tels mals moments que ha viscut, después que la que teóricamente era la seva amiga la volgués engañar económicamente. La colaboradora de Salvameno se acaba de creure que a Estat, unida como amiga a una estafadora, dará entonces toca ferro per a verse a Donat de les mentides que Liadit Mónica al yark del Senis. Va temer per la Seba Vida. La tertuliana no ha revelat no me comer a la seva amistad amb la presumpta estafadora, sino que flaunes declaración son admetia que a temut per la seva vida. En em podrien iber matat, afirmaba Chiménez. Y es que Mila es la única de los famosos big times del, Casmónica Hill, que acepta parlar en public. Sobre aqueste fit y Mila comentaba a la revista, a aquesta señora Litenimpor, y es preguntaba por qué es la única que parla si ella moult famosos que han estado estafats, exclamant, que está darrere de Mónica Gil Manzano. Va a ser el periodista Javier Negre qui va a destapar la historia de Mónica Gil, a la que han anomenat, el estafadora de la Jetset. La presunta estafadora podría haber a conseguir 5 millones de euros Fent santat extorsionant famosos con Kiko Matamoros o Joaquín Cortés, según se va a explicar negre a Sálvame. Gil utilizaba el nombre de Mila en el seus Acts Delictius, ya que con la denuncie sin, a Mila y serás el objectiu de Sálvame, va a comentar el periodista al programa de Telecinco. No me esconei ser la noticia, la colaboradora va a publicar una carta a lectura son titiaba de es ser maligne y putrefacte, a Mónica y exclamaba, vul vomitar per geiber compartit amb tu algún moment de la meba vida. A de de colaborar Profesian Almant Amb Marinaro. Aquest no es el única desgracia que aviscut Mila el sultims misus. Al Juliol, es desvinculaba Profesian Almant de Gustavo Marinaro, Amb qui había crit la marca Marinaro y Mila Chimenez Amb la que van yancar una colección de Chuas el novembre de 2017. Tati que ella mateix xafia promoció del ssebeis mila va a decidir tancar el empresa mes un ni después de posarla en marsa. La decepción va se seine ia estat moult gran. En em va utilizar perferse publicitat. Posarla me va posar la meva ilusió a la colección de tuas, va participar en el disani y les promocionaba, pero mai va a haber y beneficis, adit la periodista respecte a la seba ruptura amb marinaro.